Muy buenas a todos. Hoy vengo a explicaros un poquito lo que podéis esperar del método Bilbo. Lo real, lo que es lógico y lo que es sostenible en el tiempo. Me ha llegado muchísima gente que está haciendo progresiones, a gente que le está yendo pues una auténtica pasada de bien. Vamos, algo que yo no llegaba ni a imaginar y que a mí nunca me ha pasado. Y gente pues que va más justita, que para mí es lo normal. Quiero decir, esto es una progresión en la cual hay que ir muy poco a poco, puedes ir muy rápido, pero lo normal es que vayas muy poquito a poco y que vayas sumando repes de vez en cuando. Tenéis que tener claro que es imposible el ganar una repetición en cada entrenamiento, ni una repetición cada dos entrenamientos. Que lo estéis haciendo ahora algunos, bien, pero no es algo sostenible, porque imaginaros que ganáis una repetición con 60 kilos en cada entrenamiento. Pues no os digo más, en dos años estaréis levantando unos 400 kilos en press de banca. Eso es difícil de conseguir, ¿no? O sea, es imposible, pero es bastante difícil, ¿no? Bueno, os voy a poner ejemplos aquí con cosas que les está pasando a la gente que me suelen escribir por privado en Instagram y demás. Esta es la rutina de principiantes, esto le está yendo bastante bien a mucha gente. Pero claro, bastante bien es, depende quién lo mire, porque hay bastantes formas de ver cuando algo está funcionando bien o cuando alguien cree que no le está funcionando. Así que os pongo unos pocos ejemplos de lo que es lo esperable, ¿vale? Para lo que estaba pensada en principio esta rutina. Esta rutina se hacía con el 50% de tu RM. Os dejo aquí arriba el enlace del vídeo en el que lo explicaba, que por ejemplo, si son 100, empezamos con 50 kilos. Cada línea de estas es un día de entrenamiento. Este es el primer ciclo, la primera ronda, y esta sería la segunda. Bien, lo normal es que sean de entre 27, 30 y algo repeticiones en el primer día, ¿no? Se trata de ir subiendo peso poco a poco cada día e intentar mantener repeticiones. Mantendremos el ciclo hasta el momento en que nos quedemos en 15 repeticiones, es decir, vamos subiendo peso y en el momento que nos quedamos en 15 repeticiones volvemos a empezar con el mismo peso que hicimos las 33. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es lo normal? Lo normal es que cuando volvamos a este peso, pues volvamos a hacer parecidas, volvamos a hacer 31, 32 o 33 repeticiones. Eso es lo normal y ya es una progresión. Lo que ocurre que es que hay gente que me está mandando mensajes que están ya por encima de las 40 repeticiones, algunos llegando a 50 repeticiones aquí en los primeros días. Eso no es normal. Que es genial que tengas esos progresos, pero no es normal en absoluto. Lo normal es eso, es que vayas poco a poco, que vayas sumando repeticiones. ¿Y dónde está el progreso? El progreso estaría cuando volvieses a llegar aquí a este peso, por ejemplo 75 kilos con la que hiciste 15 repeticiones, pues que llegues aquí y te hagas 16 o 17 repeticiones. Es decir, habremos hecho todo este entrenamiento, volveremos a hacer un ciclo totalmente con los mismos entrenamientos o incluso más. ¿Y qué habremos ganado? Habremos ganado solo dos repeticiones. Esto es lo normal. No es ganar repeticiones todos los días. Es decir, habremos tardado dos o tres meses en hacerlo y hemos conseguido ganar solo dos repeticiones con un peso. Bueno, esto en cuanto al entrenamiento para novatos que hicimos, al de principiantes. Otra de las formas que lo podéis ver claro es, pues por ejemplo, cuando se coge un peso y se empieza en un rango y se intentan mejorar repeticiones. Bien. Por ejemplo, cogemos 60 kilos, empezamos por 25 repeticiones, estamos 25, 26, 27, 28, y hay gente también pues que ha empezado por 25 y van por 40 y todavía no han dejado de progresar. Eso no es normal, no es casi ni lógico, pero bueno. Lo normal es que te des 4, 5, 6, 7 entrenamientos y que ya te veas bloqueado, que no haya más progresión. Es decir, empiezas por 25 y llegas a 28, por poner un ejemplo. Pues has superado 3 repeticiones, porque has empezado, y tu marca personal sería en 28. 28 con 60 kilos. De aquí pasamos a otro peso, a otro rango de repeticiones. Por ejemplo, cogemos 80 kilos, empezamos por 15, 16, 17, incluso lo normal es que algún día puedas bajar alguna repetición. Es decir, llegas a 17 y el siguiente día te quedas en 16. Como marca personal, aquí tendríamos las 17 con 80 kilos. Luego volveríamos a los 60 kilos anteriores, podemos ir a cualquier peso, pero os estoy poniendo un ejemplo, volvemos a los 60 kilos anteriores y aquí no empezaríamos con 28, ojalá podríamos empezar con nuestra marca personal, pero lo normal es que empecemos sobre, se me acaba la tinta, que empecemos sobre 26 repeticiones, 27,
28 y necesitemos algún entrenamiento más para intentar atacar nuestra marca personal. Es decir, conseguiríamos 29 repeticiones. ¿Qué hemos hecho aquí? Superar por una nuestra marca personal. Nuestra nueva marca personal serían 29,60 kilos. Es decir, hemos ganado una repetición, pero ¿cuántos entrenamientos hemos tenido que dedicarle para ganar una repetición? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y es solo un ejemplo, podrían ser mucho más, porque esto puede alargarse más sesiones. Bueno, pues esto es un ejemplo para todas las preguntas que me estáis haciendo por ahí por privado, porque os voy contestando y bueno, quería aclararlo un poco para que sepáis qué es lo normal, qué sería una progresión normal. Cuanto más progreséis, pues mucho mejor. Más vale que aprovechéis ahora que vais como un tiro algunos, porque eso va a llegar a un sitio en el que no va a mejorar más. Pero bueno, sí que es verdad que hay gente que me escribe mensajes que han subido en 2 meses y pico, 3, que le han metido 25 kilos al press de banca, y bueno, eso no es normal. Quiere decir que muy mal les tenían que ir los otros entrenamientos, tenían que estar muy bloqueados tirando a repes bajas, pues para pasar aquí, sentirse tan cómodos y darle marcha al pectoral para conseguir meterle 25 kilos de RM al press de banca. Ojalá todos consiguieseis eso, pero ya os digo que no es lo esperable. Lo esperable es darte un montón de entrenamientos para conseguir mejorar una o dos repeticiones según el rango. Bueno, espero que os haya servido de ayuda como siempre, que me preguntéis todo lo que queráis aquí abajo en los comentarios, os lo explicaré un poco mejor si eso. Y nada, suscribiros, darle al like, compartir el vídeo y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.